fue el derrumbe total que sufrió este edificio. Bueno, uno de los temas que más ha llamado la atención de la propuesta realizada por el presidente Luis Abinader a inicios de semana de cara a una reforma fiscal para eficientizar el gasto público ha sido lo de la posible unificación del Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Y para hablar sobre ese tema y otros que tienen que ver con la educación, tenemos a una experta en el área que es María Teresa Cabrera, dirigente de Frente Amplio y también quien tiene una larga trayectoria en el ámbito educativo. Saludos, María Teresa, gracias por estar aquí en el día. Muy buenos días, un placer inmenso estar aquí con ustedes. María Teresa, buenos días, qué bueno que esté con nosotros esta mañana y la verdad vamos de inmediato, por razones de tiempo, a entrar en materia. Y bueno, no sin antes, tiene un cafecito, vamos a brindarle ese café que le trae Kenia. Para comenzar la jornada y mientras gracias. María Teresa recibe su café, la pregunta es la siguiente, María Teresa. El gobierno ha hecho el anuncio de la fusión de varias instituciones. Uno de los que más comentarios genera es la fusión del Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación. Sabemos que el Ministerio de Educación tiene un 4%, implica muchísimo dinero. ¿Cuál es la opinión de María Teresa, que fue presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, es maestra, una activista social activa y política en nuestro país? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que decir que en general la idea de eliminar y unificar otras, algunas instituciones que tienen funciones duplicadas, otras que no tienen sentido más que para el clientelismo, en general esa es una idea saludable. Ahora bien, en el caso del planteamiento de la fusión, de la unificación del MESI con el MINER, a mí me parece que lo que ha faltado es transparencia para decir que de lo que se trata es de quitarle el 4% a la educación preuniversitaria, que fue una conquista lograda 14 años después de que la ley 6697 lo contemplara. Todos recordamos que no hubo voluntad política nunca para destinar la inversión requerida para la educación preuniversitaria. Entonces, ahora la única fundamentación clara en la propuesta es que el dinero del 4%, en lugar de ser para la educación preuniversitaria, pasará a ser el presupuesto de la función educativa. Y yo me pregunto, ¿ya no hay niños y niñas fuera de la escuela? En este país todavía la población de niños y niñas con 5 años de edad, que dice la ley que es obligatorio que debieran estar en el sistema educativo, están fuera. En el pacto educativo se firmó el compromiso de incluir en el sistema formal a los niños y niñas desde los 3 años, es decir, 3 y 4 años. Y eso debía implicar que toda la población con 5 años de edad pudiera estar dentro del sistema educativo. Usted tiene una población de jóvenes que está privado de la educación secundaria. Nosotros tenemos desafíos importantes en materia de aumentar la calidad de la educación y eso implica un conjunto de acciones que cuestan. Entonces, a mí no me pueden decir que es que ya no se necesita el 4% para la educación preuniversitaria. Y no puede ser el argumento de que, bueno, el promedio de ejecución en los 11 años que tenemos destinando el 4% del PIB a la educación preuniversitaria
esté situado en 3.74 la ejecución, eso no justifica que no es para que me digan, bueno, es que el dinero no se necesita. El presidente Luis Abinader, María Teresa, refirió en esa rueda de prensa del lunes que a educación se le iba a dar lo que necesitara educación, que lo tendría. Pero es contradictorio, porque si el argumento es que el 4% se destine a la función educativa y se plantea como ahorro lo que hasta ahora se invierte, por ejemplo, en el Ministerio de Educación Superior, es contradictorio que, por un lado, se le esté restando dinero a la educación preuniversitaria y, por el otro lado, te digan que lo que se recaude, que lo que se ahorre en ese proceso de reforma, entonces se va a destinar a la educación. Es contradictorio, eso yo creo que hay que aclararlo. Eso por un lado. Yo creo también, pensando en la puesta en escena de esta unificación, que yo no digo que sea inviable, realmente en muchísimos países hay un solo ministerio, pero aquí está lo suficientemente diagnosticado que uno de los problemas que tiene que superar el sistema educativo es precisamente lo pesada que resulta la burocracia del ministerio. Entonces, si tú tienes que solo encargándose de la educación preuniversitaria tiene una burocracia pesada, no se ha adelantado cómo es que se va a poner en escena esta unificación más allá del tema de los recursos. Yo sí creo que hay forma, que hay cosas que se pueden hacer que son imperativos en el sistema educativo para hablar de mejorar en términos de lo misional de cualquier sistema educativo, que es la formación de los seres humanos que una sociedad se plantea formar, que lo define, digamos, que es lo esencial, que hay que discutir cuál es el tipo de ser humano que queremos formar, y lo que estamos viendo en la República Dominicana nos emplaza permanentemente a repensar ese encargo social. ¿Qué hay que resolver y que puede garantizar ahorrar recursos? Sí, un rasgo del sistema político, que es el clientelismo, que se expresa de manera muy pragmática, muy clara, en el sistema educativo puede garantizar ahorro de recursos eficientemente. María Teresa, ha dicho, se trata básicamente de quitar el 4% de la educación preuniversitaria. ¿Cuáles son los riesgos que implica una decisión de esta naturaleza? ¿Por qué ves que unificar el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de Educación podría terminar afectando los intereses de los más chicos? Claro, porque fíjate qué ocurre. No es lo mismo que el 4% se destine a la educación preuniversitaria, los niveles inicial, primaria y secundaria, que se esté destinado a la función educativa, es decir, que incluya también la educación superior. ¿Por qué hay riesgo? Porque todavía no tenemos garantizado el ejercicio del derecho a la educación a todos los niños y niñas de este país. Tan sencillo como eso. Y para garantizar incluir, por ejemplo, los niños y niñas de 3 y 4 años, que es una cuestión sumamente importante porque recuerden que el sistema educativo dominicano ha devenido históricamente en un reproductor de la desigualdad social que registra la sociedad dominicana. Porque entre el niño y la niña que tiene que esperar 5 o 6 años para poder entrar al sistema educativo y aquel que tiene la oportunidad de ingresar desde los 3 años, la brecha social que se abre ahí, no se cierra nunca más. Eso tiene una repercusión en la trayectoria académica de ese niño o esa niña. Entonces, si nosotros
tenemos identificada esa problemática, que se identificó en el pacto educativo, que se estableció como un compromiso. Si ese tema no está resuelto, si ni siquiera el 100% de los niños y niñas con 5 años de edad, que desde el año 97 dice la ley que es obligatorio que se le garantice un espacio en el sistema educativo, pero no hemos podido lograr el 100%. Tenemos una población de casi un 20% de esos niños que están fuera del sistema. ¿Qué garantía tengo yo como ciudadana, como madre, que si teniendo el presupuesto, el 4% para la educación preuniversitaria, no se ha resuelto, cuando este presupuesto también cubre el campo de la educación superior, cuál es la garantía de que vamos a avanzar en garantizar el ejercicio del derecho a todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y personas adultas de este país? Yo creo que nos alejamos, y me parece que es una forma también no decirlo, no expresarlo claramente. Vamos a coger el 4% para todo. Ajá, es como una manera de enviar un mensaje que engaña a la ciudadanía, porque todos sabemos que si hubo una demanda que la sociedad dominicana asumió, fue justamente la lucha por el 4% para la educación preuniversitaria, con dos para qué básicos. Garantizar el ingreso a todos los niños y niñas para garantizar el ejercicio de este derecho y elevar la calidad de la educación. Eso no es una tarea que esté cumplida. Por lo tanto, no me pueden convencer de que ya no necesitamos el 4% para la educación preuniversitaria. Yo creo que es al revés. Incluso seguimos estando por debajo de la media de la región. Y es una pena que el argumento más fuerte que se presente para esta unificación sea justamente el tema del presupuesto. María Teresa, rápidamente quisiera que nos fuéramos hacia la ciudad de La Vega, porque hace varias semanas usted acompañó a la señora Amparo Custodio, quien era la vicealcaldesa en ese momento, después de la renuncia de Kelvin Cruz, y esta semana la Comisión Ejecutiva del PRM aprobó que el señor Agustín Burgos, quien es diputado en estos momentos, ocupe la alcaldía de La Vega. ¿Qué pasa con relación a este tema en esa ciudad? Bueno, la verdad que esa noticia fluyó ayer. Yo no he ido a La Vega, estuve en La Vega el viernes, pero lo que me han informado algunos veganos y veganas es que impactó mucho, porque parece que en el escenario del PRM en La Vega estaban como malas expectativas sobre Dani Holguín. Ah, el director operativo del ayuntamiento. Ajá, que era el que se comentaba mucho que iba a ser el sustituto. Entonces parece que esa noticia impactó, pero de nuevo estamos frente a una persona que ha sido electa para una posición que va a cambiar de posición y entrará otra persona a sustituirle, que no se ha sometido al escrutinio de los ciudadanos y las ciudadanas en esa demarcación. Yo espero que en términos democráticos, ahora que se está hablando tanto de reforma, aunque no tenemos el tiempo para referirnos al paquete de reforma que está presentando el gobierno, pero creo que en términos democráticos sería importante contemplar que cuando se presenten situaciones de esta naturaleza, sea obligatorio la convocatoria a elecciones extraordinarias para que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas de nuevo puedan decidir quién ocupa esas posiciones de manera abierta y democrática.
Bueno, muchas gracias a María Teresa Cabrera por estar aquí con nosotros para conversar sobre el tema de la educación. En breve, luego de la pausa, nuestro compañero Germán Marte tendrá una charla con Damelí Setén, que es directora del Hospital Pediátrico Hugo Mendoza. Así que quédense ahí, que venimos con más.